Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy nuevamente con ustedes, con un interactivo de dos opciones, mensajes de tus guías para ti. Opción 1, el cuarzo cristal. Opción 2, el cuarzo amatista. Elige una opción. Concéntrate muy bien, respira hondo, piensa bien. Mientras tanto, quiero darles las gracias por todos los likes, por todas las suscripciones, por estar siempre presente en cada video. Gracias a todos, a los que ya están de hace mucho tiempo, a los nuevos, bienvenidos sean. También quiero decirles que tengan cuidado, que están dejando números de WhatsApp, que no soy yo, que son personas que andan por todos los canales tratando de estafar. Bien, vamos a ver qué nos dice la opción número 1, la del cuarzo cristal. Vamos a abrir con las cartas del oráculo que ya tengo preparada para ti, a ver qué nos va a decir la opción número 1. Bien. Si elegiste esta opción, siento que sentís que están sucediendo cosas en tu vida como que son interminables, que nunca se acaban, que ya estás muy cansado o cansado de esas situaciones, como que es inacabado todo esto. ¿Cuándo va a llegar el fin de esta situación, de todo lo que me está sucediendo, de todo lo que me está pasando? También siento que acá va a haber un corte de esta situación a donde va a traer nuevos cambios a tu vida para traer una nueva vida. Esos son los mensajes que tienen para ti tus guías y ancestros. Estamos hablando de una mujer que le gustaba usar aretes largos, aros largos o argollas grandes. También hay un hombre que le gustaba usar un chaleco en especial, calvo en la parte de arriba. Entonces, todo esto que vos crees que no tiene un fin, que estás luchando constantemente y siempre pasa algo y no se termina, llega a su fin. Llega a su fin, a donde todo esto oscuro, toda esta oscuridad y estos obstáculos, donde se va a abrir esta ventana y va a entrar la luz del sol, y a donde va a haber un gran cambio para una nueva vida para ti que estás consultando en esta opción número 1. Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot para ti, para esta primera opción. Hay días que te sentís muy cansada o muy cansado. Has pasado por, si has tenido o tenés un vehículo, siempre se averiaba con regularidad ese vehículo. El no saber qué hacer con una situación . Alguien del pasado que se fue
que tuvo muchas opciones, que se fue, que se burló de ti. Hoy quiere regresar esta persona del pasado, pero también hay una nueva persona que quiere venir a tu vida, quiere comenzar un nuevo ciclo contigo. Vos te sentiste muy mal por esta situación, esta persona te difamó, habló muy mal de ti, es más, se hizo como amistades de tu entorno en algunos casos, a donde sacaba información de ti, donde vos te fuiste de esta situación soltando a esta persona que te dejó con dolor, con amor. Esperaste mucho tiempo. Esta persona fue una persona muy egoísta que te drenó todo lo que pudo de vos. Pero acá yo veo que viene para ti el balance, el balance, el equilibrio, un cambio. Yo veo un cambio muy grande. Esta nueva persona que viene a ofrecerte tus sentimientos, a donde veo que vienen muchos logros, pero también hay mucha envidia a tu alrededor. Mucha envidia. Hay personas que no quieren que vos rehagas tu vida, pero todo esto va a tener un fin de un ciclo y un nuevo comienzo de ciclo, a donde veo que vas a tener nuevas amistades, nuevas personas conocidas en tu vida, nuevos proyectos y una nueva persona que viene en forma romántica. Junto con este pasado, donde vas a tener que tomar una decisión. Estamos hablando del signo de agua, Escorpio, Cáncer o Piscis. Estamos hablando también de signos de aire y de fuego. Libra, Acuario, Géminis. Leo, Sagitario, Aries. Me dicen que no temas, que no temas porque te veo muy empoderada o empoderado. Es como que viene un gran cambio para ti, a donde vienen grandes logros, logros firmes, fuertes, grandes logros. Y a donde abre un nuevo horizonte a tu vida. Veo mucha envidia en tu entorno, gente que ya conocías de antes, que no quiere que vos rehagas tu vida, puede ser este ex, aparte de este ex, otras personas más muy allegadas que para mí son familiares muy cercanos tuyos, como que les molesta que vos brilles, que vos brilles tanto, que vos, más allá de todo el cansancio que tenés para poder salir adelante, para poder hacer tus logros, que esta gente realmente no ve todo lo que vos has tenido que pasar por dolor, por estrés, por cansancios, noches sin dormir. También veo que debes haber podido ver algún tipo de sombra en tu casa o algún aroma. Te han sucedido ese tipo de cosas, porque acá yo veo una energía muy negativa de estas personas hacia ti, personas que no quieren verte bien, que vos no les has hecho absolutamente nada. Al contrario, yo veo que vos diste todo de vos, diste todo, siempre los ayudaste, siempre estuviste para estas personas, pero estas personas realmente es como que quieren verte sola o solo, no lo van a lograr porque viene alguien nuevo, alguien totalmente diferente, no tóxica o tóxico como tu pasado. Que tu pasado fue una persona muy tóxica, una persona bastante mentirosa, engañosa. Entonces viene esta nueva persona a tu vida, la cual es como que te cuesta poder sincronizar con esta persona
por los obstáculos que estas otras están poniendo en el camino. No lo van a lograr. Si vos querés esta nueva persona y estas otras amistades y nueva gente que vas a conocer, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque yo te veo fuerte y empoderada. Tus guías te dicen que vas a estar bien, que vas a salir adelante, que vas a tener esos logros que tanto querías a nivel de papeles, a nivel de romántico, a nivel de una nueva oportunidad. Sobre todo en lo económico vas a empezar a fluir, vas a empezar a fluir de una forma correcta. Quizás en estos días también tuviste señales, aparte de lo que te dije, que me están mostrando que hay una energía negativa. Por eso te diría que sería muy bueno que sahumes con copal tu casa o palo santo, pero que hagas una limpieza energética. Me están diciendo que vas a poder fluir, vas a poder fluir de una forma sin obstáculos, porque a estas personas mis guías me dicen que se les va a volver todo el mal que te causaron y vos lo vas a ver, porque es gente que está muy cerca tuya, gente que puede ser familiares, muy cerca tuyo, este ex, que vos vas a ver cómo a estas personas se les va a volver todo el daño que te causaron de una forma gratuita. Yo veo que para vos realmente viene un empoderamiento, una luz, una fuerza, un éxito hacia muchas cosas nuevas. Acepta esto nuevo, sé feliz, me están diciendo el número 7, 3, 8, 0, que pueden ser terminaciones de tu casa o móviles. Me están diciendo que no temas, que viene un gran cambio para vos y que ellos te están cuidando, que te están cuidando y te están protegiendo. Eso me están diciendo en este momento, y que para ti viene un gran cambio, que esto que sentías que ya no se terminaba más, que hay días que decís me siento fuerte y al otro día te sentís totalmente agotado, totalmente desilusionado, y después te volvés a sentir, esto ya se termina, viene el fin de este ciclo, y el comienzo de este nuevo ciclo lleno de logros, sobre todo en la parte romántica. Va a haber un cambio rotundo, muy pero muy grande. Como que también este pasado que va a intentar comunicarse contigo. Te salió la papisa Juana, la pontífice de las posibilidades. Las posibilidades son ilimitadas porque el alma es ilimitada. Y esto quiere decir que a ti vienen grandes cosas para ti, totalmente ilimitada. Es hora de que empieces a fluir y a sentir tu éxito, y a darte cuenta lo grandioso o grandiosa que sos, lo fuerte y la capacidad que tenés para evolucionar, transmutar y salir adelante de toda situación que no haya sido buena para ti. Que después de este largo tiempo que vos has estado lidiando con todo esto, para ti realmente viene una ilimitada posibilidad, en todo lo que vos desees para tu vida, tanto en proyectos como en la vida emocional. Un gran, gran cambio. Los meses que salieron, que pueden resonar por situaciones que hayan sucedido en tu vida, son julio, octubre y marzo. Que puedan resonar de alguna forma contigo estos meses, en alguna situación. Me dicen que tome las decisiones correctas, que recuerde que por algo el ex es un ex. Recuerda eso, tenlo en cuenta, date una nueva oportunidad, sé feliz, porque vienen grandes logros para ti. Seguramente has recibido alguna señal aparte, como puede ser que hayas visto un colibrí, alguna pluma. Eso me están diciendo
que en algunos lo han visto y son señales del nuevo cambio que viene para ti, porque viene esta culminación de un ciclo. También personas que en marzo han tenido algún tipo de comienzo o de fin en un mes de marzo, viene el cambio sobre esa decisión que se tomó en ese momento, y una reafirmación en muchos otros casos. ¿Qué gema? Te salió el ojo de tigre. El ojo de tigre aparece para asistirte en la sanación de tu centro emocional, otorgándote entendimiento sobre tus reales necesidades y demandas. Es la hora de aclarar si lo que piensas que es una necesidad lo es. Solo tu ego aporta sanación en el plexo solar, liberando viejas emociones, incluso de vidas pasadas, para trascender con entendimiento y amor y trabajar con el ojo de tigre. Te aporta una nueva visión y perspectiva de tu mundo emocional. También te fortalece colmándote de confianza, fe y voluntad y un sano control de tu vida. Esta carta te anuncia pronta concreción de tus metas, proyectos, y si actúas con justa armonía entre tu ego y tu alma, verás que todo será en perfecto el aquí y el ahora. También esta gema nos aporta protección contra la envidia en todos los ámbitos de nuestra vida. Si la puedes adquirir, te la aconsejo. Dicen que están siempre contigo, están ayudándote, y hoy te están dando este mensaje para que sepas que están y que te están guiando a que sueltes algo que tanto daño te hicieron, y que no te olvides que el que riendo las hace, llorando las paga. Yo veo que estas personas realmente van a generar un karma contigo muy grande, porque tú no les hiciste daño y este daño que te causaron fue gratuito hacia ti. ¿Qué te dice San Miguel Arcángel? Perdónese usted, no ha hecho nada malo. Que te perdones, que no te sientas culpable, que no pienses que eres la culpable de algo, de alguna situación. Que te perdones, que te des cuenta lo gran persona que sos, lo lindo que sos espiritualmente y físicamente, que no sientas dolor por decisiones que tomaste, que quizás en ese momento creíste que era lo mejor y fue una decisión equivocada. Que te perdones por eso, que vos no has hecho nada malo. Vos cada decisión que tomaste, la tomaste desde el corazón. Sos una persona muy empática y tomaste decisiones desde el corazón, quizás olvidándote de ti. Pero no te sientas culpable, no te sientas culpable, porque tú no tienes la culpa de nada, porque no has hecho nada malo. Al contrario, te han obstaculizado a ti. Te han obstaculizado y te quieren seguir obstaculizando a nivel emocional, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr, no lo van a poder hacer, porque para ti vienen posibilidades ilimitadas en todo ámbito de tu vida. Así que quédate tranquila, que todo esto que te han generado y que te han hecho les va a volver 7x7, porque ha sido de una forma gratuita. Tú no les has hecho daño alguno a estas personas. Bien, vamos a sacar las iniciales. Vamos a ver qué iniciales que pueden concordar con alguna persona de la cual aquí estamos hablando, para que tú te des cuenta. Tú ya te has dado cuenta que estás desconfiando ya de estos familiares. Ya sabes más o menos quién pueden ser. La C, la T, la K, la Q, la H, la U. La E, la W, la O,
le dicen. Y la recuerda que pueden ser nombre y apellido de esta persona o apodo, Bien, esta es la primera opción. No te olvides que para ti viene una prosperidad ilimitada en el amor, en los proyectos, en todo en tu vida. Una mejoría también de tu estrés. Así que fluye, fluye, confía, confía, sé feliz y recuerda, no has hecho absolutamente nada. Y recibe todo esto que trae el universo para ti. Bien, esta es la opción 1, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Y vamos a pasar a la opción número 2. Bien, aquí ya estamos con la opción número 2. Vamos a ver qué nos dice la opción número 2. Vamos a sacar los mensajes. Bien, te están diciendo que te arriesgues, que no tengas miedo ni sientas inseguridad para tomar decisiones, que el poder superior y la justicia divina está actuando a tu favor. Que recuerda que es necesario hacer movimientos y tomar decisiones, que los caos y los conflictos de aquí y ahora serán solucionables, que tendrán una solución pronto. Quizás hay una situación que hace mucho tiempo que estás esperando, me dicen que se resuelva y que sentís que cada vez es como más difícil o más lejano, pero no va a ser así. Viene una pronta resolución para esta situación que tanto estás esperando, puede ser a nivel romántico, a nivel laboral, o a nivel judicial. Esto se va a resolver porque viene a tu vida realmente un cambio, ¿no? Pero que tomes riesgos, que no tengas miedo de tomar esos riesgos, que hagas movimientos, que no sientas miedo ni inseguridad, porque la justicia divina y el poder superior están actuando para que vos puedas fluir y salir de esta situación que tanto caos y conflicto genera en tu vida, ¿no? Porque sientes que te estás paralizada por esta situación o paralizado. Entonces me están diciendo que aquí yo veo que tenés guías que no son muy grandes. Hay una persona joven que se haya ido de tu vida, muy cercana, que te está guiando y te está ayudando. Y que te está pidiendo que te muevas, que te muevas, que tomes acción, que no tengas miedo, que todo va a estar bien, que acá la fuerza universal, la fuerza de Dios es lo más poderoso que hay. Trataron de apagar tu luz, te humillaron, mintieron, te difamaron, te obstaculizaron, pero vos vas a poder salir de todo esto. Sí, vas a salir de todo esto. Me dice que no tengas miedo, que no tengas miedo. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción que estamos viendo aquí. 1, 0, 7, 2 y 8 son números que pueden ser de móviles o terminaciones de número de casa.
Bien. Mira qué linda. Yo veo acá una persona que se acercó a tu vida, que era muy romántica, que era muy buena, que se mostraba muy empática, que quería dar siempre de todo y de golpe se convirtió en una persona muy fría, muy, muy fría, causándote quizás como un desorden, ¿no? Que no podías creer por qué esta persona había hecho este cambio en tu vida. Una persona que de golpe empezó a sentir que era más importante lo económico que el amor, ¿no? Una persona que te mostró una cara cuando en realidad era otra, una persona que sentía que te tenía que tener a ti de una forma segura o seguro, y una vez que lo lograra o lo logró, se enfrió, ¿no? Y te demostró su verdadera cara. Pero asimismo, esta persona que te estoy diciendo hoy piensa en ti. Te ve con un cambio muy grande, muy profundo, muy evolucionada, evolucionado. Te ve hoy que serías la mujer ideal para cualquier persona. Es una persona que en este momento no está en tu vida, pero te ve que serías la persona ideal para cualquier persona para hacer o formar una familia. Esta persona está muy pendiente de ti, muy, muy pendiente de ti. Observa todos tus movimientos, qué haces, qué no haces. Es una persona que aunque no esté contigo en este momento, quiere saber sobre ti. Quiere saber sobre ti, más allá de que esta persona ahora esté en una relación con otra persona. No puede dejar de pensarte, no puede dejar de sentirte y de no entender cómo tú, cuando creía que te tenía ahí, como quería, ya no te tiene más. Es como que no puede entender ni tampoco puede aceptar esa situación. Es una persona que guarda esto como un gran secreto dentro suyo, porque no lo está demostrando. Pero el proyecto de esta persona es atraerte nuevamente a su vida. Y mis guías me dicen que tengas cuidado, que tengas cuidado. Porque esta persona jugó a perderte y ahora salió perdiendo en ese juego. Así que tengas cuidado con eso. Porque esta persona desde un principio te mostró una cara que no era. Para ti vienen grandes evoluciones, realmente a nivel romántico viene un cambio y también crecimiento. Viene crecimiento y una nueva oportunidad laboral. También viene que vas a conocer a una nueva persona y estamos hablando de signos de agua, de signos de tierra. Y signos de fuego y de aire también en sus cartas, pero indistintamente del signo, me están diciendo que viene alguien a tu vida, viene alguien a donde van a poder concretar proyectos juntos, van a sentir una conexión muy fuerte desde un principio. Me sale que todas esas preocupaciones que vos tenías, vas a encontrar la solución, vas a poder encontrar las respuestas que necesitas para poder solucionar todo lo que te está sucediendo. También me sale la evolución, ¿no? De algo que estaba paralizado y vos hacías mucho que estabas esperando que esto tuviera una resolución sobre papeles o documentos y lo vas a lograr, ¿eh? Vas a tener esa evolución. Vas a tener esa evolución
Porque acá tenemos la rueda de la fortuna. Vas a tener movimientos en tu vida, ¿eh? Y realmente a tu vida llega el amor. Pero recuerda, recuerda que el pasado no viene de forma sincera, sino que viene con máscaras. Viene con máscaras. Yo veo envidia a tu alrededor, obstáculos, personas que quizás te tienen envidia por tu forma de ser, por tu manera de dirigirte o de mostrarte, gente muy tóxica, pero que vos vas a saber identificar esas personas y vas a cortar ese tipo de relación, ¿no? Como que vas a hacer un alejamiento. Para ti viene grande, un brillo, viene la solución de esto, viene el poder destrabar esta situación que trae tanto caos y conflicto te traía a tu vida y el poder evolucionar y concretar muchos proyectos. Al principio vas a sentir que vas a tener que cuidar mucho de todo esto porque, bueno, hasta que vos veas qué es lo que vas a hacer, porque pueden llegar a venir momentos difíciles, pero no. Acá va a haber un cambio muy grande para tu vida, un cambio muy grande a donde no tengas miedo porque vas a empezar a fluir, ¿eh? Vas a empezar a fluir, vas a empezar a estar bien en esta situación que tanto te quita el sueño. Yo veo mucho dolor de cabeza, quizás algunos problemas en la piel, todos causados por estrés, ¿no? Y envidia también, por eso es como que por ahí sientes mucho sueño, mucha carga en tu cuerpo, ¿eh? Por eso hazte algunos baños de limpieza energética, como puede ser agua con sal o agua florida, agua con vinagre, para limpiarte esa energía, ¿no? También me dice que vos ya has aprendido que no debes comentar o hablar mucho sobre vos, porque sabés que hay mucha gente como que quiere sacarte información. Pero lo hacen de una forma dañina para poder obstaculizarte, pero no lo van a lograr. Porque para ti realmente viene movimiento, felicidad y plenitud en esta segunda opción. Lo estamos viendo con muchísima claridad a esto, ¿eh? Que no temas, que no temas, que todo va a fluir de una forma correcta, ¿eh? Realmente has estado rodeada por gente muy tóxica y de doble cara durante muchos años de tu vida. Que te han absorbido tu energía y te han obstaculizado en todo lo que vos has querido hacer, ¿no? Para tu mayor bien, es como que te han trabado, no te han dejado, te han manipulado, te han mentido, pero bueno, eso se terminó. Llegó el fin de ese ciclo para el comienzo de un nuevo ciclo, ¿eh? Te han mentido mucho y te han traicionado mucho. Muy mucho, y no solo una vez, sino varias veces. Vamos a ver meses. Abril, diciembre y junio. Son los meses que pueden resonar contigo en alguna situación sobre esta opción. En algunos casos, puedes que hayas encontrado algo en tu casa, en tu jardín, para algunos. Sí, eso me dicen. Recuerda que el poder superior está actuando a tu favor. Recuérdalo eso. Problemas de electricidad. Todo eso ha sido generado por envidias, por obstáculos, por daños. Acá ha habido daños, daños muy grandes.
Te recomiendo que hagas limpias, que hagas limpias, que dejes entrar la luz del sol mucho a tu casa, que sahumes mucho, que prendas una vela blanca o azul a San Miguel Arcángel, siempre pidiéndole la protección, ¿no? La protección para ti que estás consultando. Sí. Hay una persona de edad que está muy interesada en ver cómo te puede cortar los caminos. No lo va a lograr, porque para ti vienen movimientos, vienen éxitos, vienen proyectos y la concreción de una situación que estaba obstaculizada y estancada. Pero cuídate de esa persona, una persona castaña de 50 años para arriba. Cuídate de esa persona. Vamos a ver qué te dicen las gemas. La turmalina negra es una guerrera en el mundo cristalino. Posee una enorme capacidad de repeler energías que dañan nuestro campo aural. Otorga además vigor y capacidad de reconectar con el elemento tierra, siendo ideal para trabajar el enraizamiento. Esta carta te pide seguridad y confianza en vos mismo para que ahuyentes miedos y dudas. Siente que precisas protección, puedes llevar una turmalina negra contigo a modo de escudo protector. Pronto sentirás que nada ni nadie puede hacerte daño. Si la puedes conseguir, te la aconsejo, llévala, cárgala. Con la luna llena, con la luna nueva. O la luna creciente, recuerda, llévala contigo, pero sobre todo con la luna llena. Es muy fuerte, muy potente la luna llena para ponerla a cargar, para que te ayude a repeler todas las energías negativas. También puedes llevar un limón en tu cartera o en tu vehículo. Si sos hombre, podés llevar en la maleta que uses o mochila o lo que uses un limón, y cada 15 días cambiarlo y tirarlo porque absorbe esas energías negativas, para que puedas sacar todo eso y hacer una limpieza de esas energías. Bien, la diosa Rabia, la reina de las mujeres santas. Estoy al servicio del amor divino y me muevo en una manera que el amor me pide que me mueva. Bien, realmente acá me está diciendo que esta diosa, que vos te estás moviendo a través del amor, y te estás guiando porque te estás dando cuenta, has abierto los ojos y te das cuenta quién tiene un sentimiento verdadero y puro hacia vos y quién no. Entonces has empezado a eliminar gente de tu vida, a no confiar y a darte cuenta quién es uno y quién es el otro. Y que sos una persona que más allá de todo lo que te ha sucedido, lo haces todo con amor, con entrega y con amor. Y también te moves a través del amor. Eso va a hacer de que vos tengas la fuerza suficiente y que el destino te abra todas esas puertas que se te cerraron de gente que de golpe estaba en tu vida, pero te dieron la espalda cuando más lo necesitaste. Puedas fluir sobre todas esas situaciones tan penosas que te han sucedido y puedas salir adelante, porque ha sido muy difícil tu camino hasta ahora, pero vas a salir adelante porque aquí me lo están diciendo tus guías, tus ancestros. Vas a estar bien, vas a salir adelante. Vas a salir adelante, no temas, que todo se va a resolver a tu favor. Vamos a ver qué te dice San Miguel Arcángel, que estás en un buen camino, que estás en el camino correcto. A donde vos vayas, vas en el camino correcto. Que no temas, que no sientas inseguridad, que no dejes que los miedos te obstaculicen y te paralicen, porque vas por muy buen camino, que estás haciendo todo muy bien y de una forma correcta. Así que no tengas miedo.
Sigue por cómo vas, que todo va a estar bien. Recuerda que todo va a estar bien. Sigue como vas, que vas muy, pero muy bien. Recuerda que están guiándote. En algunos siento, como dije, dolor de cabeza, también como crujido de los muebles, ruidos. Vamos a ver. Hazte esos baños que te dije de despojo contra la envidia. Vamos a ver qué nos dicen. La B larga. La R. La X. La M. La N. Recuerda que pueden ser nombre y apellido de esta persona o apodo. La P, la J, la S, vamos a ver qué más, la F y la Z. Bien, esas son las iniciales para esta segunda opción. Bien, espero que te haya gustado. Recuerda que todo va a estar bien, vienen grandes logros, proyectos y éxitos para ti. Realmente yo veo que por fin se terminan en tu vida los caos y los conflictos. Y ojo con esta doble cara de esta persona del pasado. Bien, esta es la segunda opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Les deseo muchísima luz y bendiciones para todos y hasta pronto.